Hay momentos inolvidables en el deporte, de esos que serán recordados en la eternidad, esos momentos irrepetibles, magistrales, que tuvieron una cuota especial, el sufrir, sufrir para reponerse a la adversidad, sufrir para vencer, caer, levantarse y volver a entrar en combate en una pelea a todo o nada, y todo por la gloria, pero por sobre todas las cosas, por una promesa. Una promesa celestial. Cualquier director de grandes películas de acción y por sobre todas las cosas de escenas dramáticas pagaría una cifra más que considerable por llevar algo así a la pantalla grande. Pero esto no es ficción, esto fue real y pruebas hay de sobra, sangre, sudor, lágrimas y corazón, mucho corazón. Era una gran época de oro para el boxeo, donde solían enfrentarse a menudo los mejores contra los mejores, campeones contra campeones, y sin tantas vueltas ni negociados como hoy día nos tienen acostumbrados. El héroe de esta historia es el argentino Julio César "El Zurdo" Vázquez, de Santa Fe, como Monzón, tierra de grandes. El Zurdo ostentó el título mediano junior de la AMB en dos periodos, 1992-1995 y 1995 hasta 1996. Es uno de los 10 boxeadores más importantes de la historia y para mí no tiene mucho que envidiarle al gaucho de hierro Carlos Monzón. Su magistral campaña, con 14 combates mundialistas, no admite cuestionamiento alguno, no solo por el nivel de sus fantásticos rivales, sino por su historia en sí y toda la lona recorrida en un sinfín de países, ganándole por sobre todo a grandes nombres y figuras de ese momento. Vázquez, en ese mismo año, 1995, realizó 5 combates. Viaja a Francia para destruir al estadounidense Mike Bonislavsky en el primer round, dejándolo fuera de combate, ya que el árbitro se apiadó y finalizó el encuentro. Luego pierde el título mediano junior, en esa época se llamaba de esa manera, ahora super welter. Un 4 de marzo de 1995, por decisión unánime en 12 rounds en Atlantic City frente al supercampeón y virtuoso y salón de la fama Pernell Whitaker. Pero para Vázquez no solo era una derrota, sino que era la derrota, ya que él sabía que ese era su combate más importante de toda su carrera. Aunque quizás la angustia de la derrota se disipó un poco con el casi medio millón de dólares que cobró como bolsa por ese combate. Después le gana a otro estadounidense, Rubén Ruiz, en el primer round por nocaut técnico, también en Estados Unidos. Y por último, antes del gran combate, despacha en Buenos Aires, Argentina, al peruano Carlos Martín Leturia, en el primer round. Pero el zurdo pasaba por el peor momento de su vida. Unas semanas después, Vázquez viajaba junto a su hermano para Santa Fe y tuvo un accidente lamentablemente fatal, en el cual él por suerte salió con heridas leves, pero el accidente le costó la vida a su hermano mayor, Víctor. Eran 3 hermanos, Víctor el más grande, Julio el del medio y Claudio el menor. Pero un joven Vázquez de 29 años, atormentado y deshecho, entre lágrimas, frente al féretro de su hermano, logró balbucear algo que para esa altura ya parecía imposible. Una promesa celestial. Juro por tu memoria que volveré a ser campeón. Ofrendar en vano se asemejaba a un hecho traicionero en los códigos barriales de Santa Rosa de Lima, Santa Fe, y Julio lo sabía. Por otro lado, a unos 9.000 kilómetros del país del mate, el Tango y el Luna Park en Estados Unidos, más precisamente en Henrietta Dome, Rochester de Nueva York, un 22 de febrero de 1995, el apoderado de Don King, Carl Daniels, derrota al mexicano Sergio Medina por decisión unánime en 12 vueltas, capturando el título mundial mediano vacante de la World Boxing Federation. 2 meses después vence al estadounidense James Mason y lo manda a la lona en el segundo round, para luego forzarlo a abandonar en ese mismo asalto. Luego, y por último,
antes del supercombate frente al argentino Vázquez, Daniels enfrenta al gran pegador de República Dominicana, Julio César Green, en Francia. Lo derrota por decisión unánime en 12 vueltas, capturando el título vacante superwelter de la AMB. Ya estaba todo listo para el supercombate, Julio César el zurdo Vázquez versus el flamante campeón Carl Daniels por el título superwelter de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Era un duelo entre zurdos, ya que Daniels, al igual que Vázquez, era zurdo. La industria del boxeo le brindó otra chance. El promotor Don King lo contrató para pelear con el flamante campeón Carl Daniels el 16 de diciembre del 95 y con un gran complemento, hacerlo en el mítico Estadio Spectrum de Filadelfia, donde Oscar Ringo Bonavena había aguantado a Joe Frazier durante 15 rounds en 1968 y donde Rocky Balboa inmortalizó su combate con Apollo Creed. En una supervelada con 10 combates en total, la campeona mundial superpluma, Christy Martin, estaba entre los platos fuertes de esa noche, ya que hacía su pelea número 28. El gran Obacar, aquel que fuera rival de Félix Tito Trinidad y Oscar de la Hoya, entre otros, el ya conocido por los argentinos John David Jackson, Mike Tyson versus Buster Mattie Jr., y en el combate de fondo el peligroso Terry Norris se enfrentaba a Paul Baden, por la doble corona superwelter del CMB y de la FIP. De los 10 combates que se celebraron en esa velada, esa noche, el combate de Tyson no fue el plato principal, ya que no fue por título en juego, así que quedó en octavo lugar. Luego, en la velada, en la de semifondo fue la del zurdo versus Daniels, y en el combate de fondo, como combate principal y combate estelar de la noche, fue la de Terry Norris. A Julio César Vázquez poco le importaron las fotos con Tyson, los argumentos de las hazañas de Rocky y todo el oro que le proponía Don King en caso de triunfar. Quería cumplir con su promesa, ganarle a Daniels como sea. No hacerlo lo frustraría de por vida. Después de haberle hecho esa promesa a mi hermano y no cumplirla, ¿te imaginás qué vergüenza? ¿A dónde me meto? Comentaría años más tarde a la prensa argentina. Desde el principio, las cosas no estuvieron bien para el zurdo. Daniel se movía de manera muy escurridiza, lo que le valió su apodo de Squirrel, la ardilla, y Vázquez estaba más errático que nunca. El zurdo, nervioso, resoplaba como un toro enardecido, pero no inquietaba a nadie, ya que la gran mayoría daba por hecho que Daniel se alzaría con la victoria. Todos menos el zurdo, claro está. Iba perdiendo por una diferencia abismal e irremontable de puntos. Además, como si eso no fuese poco, en el tercer round Daniel conecta a Vázquez con una derecha y luego una izquierda y lo tira a la lona. Pero como era de esperar, la estirpe de Guerrero lo hizo levantarse y continuar en combate. Bueno, me estoy empezando a poner bien. Esta es la segunda semana que he empezado a trabajar. Pienso que para el 18 de septiembre voy a llegar bien, tengo todo el mes de agosto para trabajar, así que voy a llegar bien. Espero que acompañe un poquito la suerte para que el título vuelva aquí a Argentina nuevamente. ¿Qué se sabe de Daniels? Es un boxeador zurdo, rápido, tiene 35 peleas, 24 knockouts, la única pérdida que tiene es con Terry Norris, es un boxeador de un récord muy, muy respetable, y no es pegador, pero tiene una pelea respetable, hay que estar bien preparado. Sí, como en general estas peleas por el título del mundo, uno tiene que ir bien porque si no, pierde. Sí, esto es así. En este deporte no hay que dar ventaja, menos en una pelea por título del mundo. Quizás es otro nivel, el boxeador que se presenta a lo mejor preparado y bueno, quiere ganar. ¿Qué pasa si salís campeón? Si salgo campeón, voy a ver si sigo. La meta mía es ser campeón nuevamente y después pensar un poquito si seguir o no. Si el resultado no es favorable... Y si no es favorable, voy a tratar de seguir en el boxeo porque, bueno, yo, como la gente sabe, que hice una promesa a mi hermano, al que falleció, y bueno, la quiero cumplir sí o sí.
Introducing first the challenger, fighting out of the Berettino Rosso. Entering the ring wearing red trunks with white trim and hailing from Santa Fe, Argentina. He weighed in at the junior 154 libre, che è il limite della categoria, 69 and his outstanding 700. 55 wins, 55 vittorie, 2 sconfitte, 38 successi prima del limite. He is currently ranked the number one junior middleweight contender. Please welcome the former WBA junior middleweight champion of the world, Julio Cesar Vasquez. Ecco, Julio Cesar Vasquez. And his opponent across the ring, tutte più due lo avete visto appunto sconfitto da Pernell Whitaker, che in quell'occasione ha fatto una fugace apparizione nella categoria dei Medi Junior per aggiungere un titolo al suo già prestigioso record. Questo è Carl Daniels, che ha un record di 35 vittorie e una sola sconfitta. La sconfitta l'ha subita contro Terry Norris quando lo ha affrontato per il titolo mondiale di questa categoria, ma nella versione WBC il 22 febbraio 1992, ed è stato battuto per KO tecnico alla nona ripresa. È l'unica sconfitta nel record di Daniels, mentre Vasquez ha perso due incontri. Ha perso contro Pernell Whitaker, come ho appena ricordato, poi un'altra sconfitta per squalifica, la sesta ripresa contro Verno Phillips, pugile che è stato avversario del nostro Gianfranco Rosi nell'incontro di Perugia, che poi ha avuto tutta quella coda di squalifica.
poquito caprichoso, él quería ir fuerte y yo no. Quería que fuera veloz como era antes. Al zurdo no le hizo bien el pesaje el día anterior. El zurdo era lindo cuando uno lo veía, que el pesaje era el mismo día, a las 10 de la mañana, o en algunos países a las 12 del mediodía, y el zurdo estaba todo marcadito, bárbaro. Esa pelea él quería no estar fuerte y estaba encaprichado, y yo quería que estuviera más veloz, porque el negrito era veloz, era buen boxeador, y subió con 6 kilos y medio de más. Al otro día lo pesamos, dio el peso, pero al otro día lo volví a pesar antes de pelear y tenía 6 kilos y medio de más. Bueno, pero en parte tenía razón, porque llegaba al round número 11 y metió esa tremenda mano, iba perdiendo el zurdo. Más el negro, el negrito lo había tirado en el tercer round. Había tirado en el tercer round, zurdo se levantó, siguió peleando, siguió buscando, hasta que vino, cuando terminó el décimo round, y le dije, mirá que vamos atrás, si no metes el knockout ahora es solo knockout y no hay como para tácticas, ni esto ni el otro, tenés que ir y jugarte y meter el knockout, porque si no lo noqueas en este round número 11, en el último, si el moreno vio que le quedó, va a empezar a girar, va a empezar a disparar, a irse, a caminar, pa, 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 y te vas a quedar con las ganas. Y bueno, fue así, salió jugando con una izquierda, llaveando, buscándolo con una izquierda, hasta que por ahí cruzó una zurda, con una derecha, perdón, me confundo con eso. Llaveó con la derecha, el moreno fue girando, buscaba irse, pero el zurdo lo llaveaba, que no le pegaba, pero abrió el camino a meterle tremenda zurda, que para todo el mundo boxístico y para la revista de Ring, o una de las revistas más importantes, fue el knockout del año. Ese fue nombrado como el knockout del año. Un tremendo knockout que se quiere parar el morocho, se para todo, pero iba casi rendiendo, lo agarra el árbitro porque se caía de nuevo sin que el zurdo le pegara. Bueno, a veces la suerte acompaña. No iba ganando el zurdo, pero iba poniendo el corazón. Y así lo puso en ese round. Y bueno, y ahí estaba lo otro que conversábamos, de que él quería estar pesado, quería estar bien firme. Y bueno, peleó sin hacerme caso en ese sentido del peso. Y las cosas se dieron como él quería. Llegó con una fortaleza tremenda a ese round, lo mató. Hasta el momento de la definición del combate, los jurados tenían la siguiente puntuación. El jurado estadounidense Bobby Grasso, que fue exboxeador profesional, tenía 97-92. Hugo Pineda, que también era de Estados Unidos, tenía 98-92. Y Osvaldo Sánchez, de Venezuela, tenía 98-92. Todas las tarjetas en favor del estadounidense local, Carl Daniels. Carl Daniels tiene un apodo y es The Squirrel, la ardilla, por sus movimientos escurridizos y sobre todo por su gran juego de piernas sobre el ring. El referee del combate fue el estadounidense Charles Grillo, el cual fue un discreto exboxeador profesional con una muy breve carrera desde 1960 hasta 1964. Realizó 19 combates. También fue jurado en 6 combates durante los años 1974 y 1989. Y por último, trabajó como referee desde 1973 hasta 1997 en 134 combates. Carl Daniels, su equipo y Don King jamás olvidarán una zurda de película autografiada a sangre y fuego
por Julio César el Zurdo Vázquez.